continuación, Beauty Tips by Lore Alto. Hola, hola a todos, feliz tarde, esperando y estén completamente de lo mejor. Les doy la más cordial bienvenida a este su espacio, a este su programa, Beauty Tips by Lore Alto, en donde saben que cada martes, que cada jueves, en punto de las 6 de la tarde, siempre estaremos aquí presentes, pues compartiéndoles los mejores tips, los mejores consejos, anécdotas, comentarios, reseñas, de acorde a moda, belleza, cosmética, cuidado personal, tanto físico como mental. Así que no se pierdan ninguna de nuestras programaciones, porque siempre les tenemos lo mejor, lo que está en tendencia, lo que está a la moda, lo que le puede sacar el mayor provecho posible, pues para tu beneficio propio y para que sobre todo estés siempre bella, siempre presente, de pies a cabeza. Oigan, pues fíjense que el programa pasado yo les había comentado acerca de los colores en tendencias para uñas. ¿Cuáles son los tonos que se van a estar llevando en las uñitas para este 2023? Pero hoy yo les traigo más colores porque la verdad es que en un solo programa no me daba chance como de meter todos los tonos, pero realmente hay muchos tonos que se van a estar llevando para esa temporada. Y pues yo fíjense que les comentaba acerca del programa pasado que pues nosotros las mujeres siempre somos como que muy vanidosas y muy, no sé, cuidadosas en el aspecto de pues de nuestra persona, de nuestras manos, que esté muy bien presentable nuestras manitas, no sé, aparte de nuestro rostro, de nuestro cuerpo, pero pues también las manitas, ¿no? Siempre es importante que no lo dejemos por ahí como que tan abandonado ese punto. Porque fíjense que las personas que trabajamos en mucho contacto con muchos clientes o que nuestro trabajo del día a día demanda de estar muy cerca de los clientes y pues quieras o no se dan cuenta, ya sea que trabajas en un banco, en un despacho, pues aquí pues en el salón siempre, la verdad es que si te lo ven en ti, les agrada, les gusta, preguntan, si lo ven en ti, la gente les atrae, sobre todo que te vean muy bien presentable. Y fíjense que eso es algo muy importante para las chicas, hay veces que nos dejamos mucho, que si las uñas crecer, que si luego que pues no nos hacemos un buen manicure. Lo más importante es siempre hacernos un manicure de vez en cuando para recortar nuestras uñas, para darles forma, para eliminar todas las células muertas de alrededor de las uñas. Y pues lo que le da un toque de color y lo que le da como que esa chispa a nuestras uñas, a nuestras manos, pues son los esmaltes. Los esmaltes ya sea esmaltes convencionales, esmaltes semipermanentes, pero el día de hoy yo te voy a estar mencionando cuáles son más de los tonos, más colores que estarán en tendencia para las uñas de este 2023 y que la verdad es que yo te había comentado de varios tonos que hay para cada gusto, ¿sabes? En cada persona son diferentes gustos, son diferentes tonalidades, pero una de las tonalidades que son sumamente naturales y sumamente neutras, por así llamarlo, son las uñas nude. Estas uñas nude, la verdad es que puedes encontrar desde un nude rosa, como está aquí, que es como un tipo nude translúcido. Pues ahí se ve como un efecto sumamente natural, no necesitas estarte retocando tanto a cada rato, por si eres de las personas de que tiene mucho trabajo, está en contacto con muchos clientes, pero que no tienes mucho tiempo de ir a un salón, a irte a consentir, a hacerte el cambio, por ejemplo, de gelish, de gel, o de retoque de uñas, o de retoque de acrílico. Yo creo que lo indispensable es que optaras por este tipo de tonos, porque es un tono como que cada vez que crecen tus uñas, cada vez que va pasando el tiempo, no se despigmenta, no se decolora, el crecimiento no se te nota, o sea, es un tono muy versátil para muchas de aquellas que no están tan adecuadas a ir a cada rato a un salón de belleza, ¿saben? A las que no les gusta incluso ir a cada rato a un salón de belleza y que dicen, ay, pues voy a pasar un mes y medio y pues no quiero ir todavía, ¿no? Hasta que
pues hasta que se me antoje o hasta que yo tenga tiempo por mi trabajo. Entonces yo creo que este tipo de uñas nude, pues por supuesto siempre ha sido tendencia, siempre ha estado de moda. La verdad es que se queda para este 2023 y seguirá siendo uno de los colores más preferidos y más usados para este nuevo año. Pues es el que más va a reinar porque es el más versátil, como te digo, es el más neutro, es el más adaptable para cualquier tipo de outfit, incluso para cualquier ocasión. Y pues la verdad es muy práctico, es muy favorecedor, le va a las de tez claras, a las de tez de piel un poquito más oscuras, más apiñonadas. Yo creo que le va mucho a muchos tipos de pieles, porque eso también, fíjate que es algo importante que nosotras las chicas siempre tengamos en cuenta el tez de piel de cada una de nosotras. Hay veces que yo, por ejemplo, que me he tratado de poner colores oscuros en mis uñas y siento que me oscurece cañón la mano. O sea, no me considero una persona ni tan blanca, pero tampoco tan morena, como que en un término medio, un término apiñonado. Pero siempre que me pongo, por ejemplo, tonalidades oscuras como un negro, un café fuerte, un vino muy intenso, siento que como que me oscurece, ¿sabes? Como que me opaca. Siento que como que mi mano se ve un poquito más morenita. Entonces trato por no utilizar tanto esos tonos. Cuando tú ya vas conociendo, vas identificando cuáles son los tonos que te favorecen, cuáles son los tonos que sí te van, que sí te quedan, pues ya tú solita pues como que vas orientándote y vas diciendo, no, pues es que estos sí, estos no, o incluso por el trabajo hay personas que sí necesitan estar como que de tonalidades más neutras, más serias, por así decirlo, por el tipo de trabajo que tienen, porque me ha pasado, he atendido a varias clientas que siempre les digo, oye, estamos en verano, ¿no quieres que te hagan, no sé, algo en tonos fosfo, en tonos neones, o mira, tengo unos stickers buenísimos, o te puedo dibujar algo en mano alzada? Y me dice, no, sabes que es que por mi trabajo, no sé, trabajo en un banco, trabajo en un despacho y así, pues me da pena, ¿sabes? Mejor me encantaría, pero siempre me dicen, por mi trabajo siempre como que lo pienso, ¿no? O por la personalidad de cada una de nosotras, es importante que también se identifiquen esos factores para saber cuál será el tono adecuado para, pues, para tus uñas, para que luzcas unas uñas completamente envidiables. Tengo clientas que cambian tonos de uñas, ujale, ¿qué te diré? Uy, muchísimas veces al año. Yo creo que una vez cada mes, una vez, ahí tienes una vez cada 15 días. He tenido clientes que cada 15 días vienen al salón para aquí, para el estudio, para cambiarse, para retocarse, y me dicen, ¿sabes qué? Cámbiame el tono y ponme otro tono, y no le tienen miedo a probar los colores diferentes, ¿sabes? O hay veces que hay efectos, que salen efectos de moda. Por ejemplo, puede ser un nude con algún efecto o algo, y son de las, algunas clientas que tengo que son de las primeras que me dicen, ay, yo lo quiero probar. Adelante, ándale, pónmelo, tú aplícame, hazme lo que quieras, pero ya yo quiero cambiar mis uñas. Dicen, a mí me han dicho que les estresa también, como que les causa conflicto tener mucho tiempo las uñas de un mismo tono. No sé, porque yo se los he preguntado, oye, y o sea, ¿te gusta cambiar mucho el tono de tus uñas o por qué lo haces? Okay. Me dicen, es que a mí me gusta no repetir tantas veces o tantos días o estar tanto, cierto periodo con unas uñas de un mismo color. Siempre me las tengo que estar cambiando y andarle buscando y andar viendo cuáles son los colores de moda, cuáles son los colores que me favorecen, qué es lo que, si tienen algún color nuevo en el estudio, en el salón o algo, siempre ahí ando preguntando. Entonces, yo creo que habemos de muchos tipos de personalidades, de muchos tonos. Hay algunas que les gustan los tonos muy estridentes, muy llamativos, hay otras que no, que son de los más neutros. Así que aquí hay para hasta donde puedan escoger, la verdad. Hay muchísimos tonos que yo sé que les van a encantar. Oigan, pues fíjense que otro de los tonos que van a estar muy, muy llamativos para esta temporada va a ser el tono verde. Uf, hay verdes de muchísimos tipos. La verdad es que el más sonado va a ser pues el verde esmeralda, que pues, se va a llevar mucho, se va a pedir mucho en este nuevo año. Pues aunque también veremos otros tonos como el verde oliva, el verde, no sé, el verde neón como para verano, el verde pastel, van a haber otros tonos más, el verde seco, el verde militar, pueden haber muchas tonalidades de verdes, pero ahora sí que el verde va a ser uno de los tonos que sí o sí se van a llevar para este año y que yo espero que cuando vayas con tu manicurista, que cuando tú vayas al salón, tú les digas, ¿sabes qué? Quiero este tono porque tú ya sabes que obviamente lo viste aquí en el programa de Beauty Tips by L'Oréal, tú dices,
pues yo quiero lucir un color en tendencia, ¿sabes? Algo que esté en tendencia o algo que está de moda, ¿sabes? Es un color muy bonito, la verdad, muy favorecedor. Yo creo que está muy padre el verde. Casi no he visto muchas uñas en verde. De hecho, si bien me preguntan, yo creo que hay clientas como que no les late mucho el verde. Pero fíjense que ya viéndolo bien, queda muy bonito, muy elegante. Se me hace como un tono muy, no serio, pero algo como reservado, pero muy, muy padre. La verdad es que yo lo veo ahí en las imágenes. Nunca me he puesto verde como tal, pero pues no estaría mal una primera vez que me pusiera yo por ahí un verde. Pero lo veo muy bonito. La verdad, y más creo que le da como que a los tonos, ya sea de pieles muy blancas o de pieles un poquito más morenas. Yo creo que les va muy bien y les asentaría muy bien. Oigan, pues otro de los tonos que se va a estar llevando y que está increíble es el rosa. La verdad es que el rosa, yo ya les había comentado en el programa pasado que el magenta iba a estar muy de moda por ser el tono del año. El Viva Magenta es el tono de este 2023, pero pues la verdad es que también hay tipos de rosas. Puedes escoger desde un rosa Viva Magenta hasta, no sé, un rosa pastel, un rosa medio, un rosa Barbie. Fíjense que el rosa Barbie lo he visto muchísimo, no sé por qué. He visto muchísimo en uñas el rosa Barbie, o sea, diseños de uñas en rosa Barbie. La verdad es que pues va a tener muchísima fuerza para este año el color rosado. Y pues lo bonito es que para este año, como va a estar muy de moda, va a estar muy demandado tanto como para uñas, pero también va a estar demandado como para el manicure, las uñas de los pies, el pedicure, en cosméticos. Tú vas a ver el rosa a todo su esplendor en este año, así que espero que si quieres estar a la moda y quieres lucir súper chic y quieres lucir súper en tendencia, pues te atrevas por un rosa. El rosa, la verdad es que les va muy bien a cualquier tono de piel. Yo lo he visto en morenas, en muy morenas, lo he visto en apiñonadas, que son como morenas claras, lo he visto en pieles muy blancas, en pieles semi, por así decirlo, semi blancas, o sea, como que más, menos apiñonada, o sea, menos morenita, pero lo he visto en muchísimos tipos de pieles. No saben que se les dé divino el tono rosa y que a mí me encanta. La verdad es que en lo personal a mí me encanta el rosa en cualquiera de sus versiones. El color rosado es como de mis favoritos, prácticamente, si no mi favorito, pero a mí me encanta ponerlo porque fíjense que, ay, no sé, se me hace un color tan femenino, tan angelical. Obviamente dependiendo, ¿no? El tono pastel se me hace muchísimo más angelical que un tono rosa Barbie, por ejemplo. Pero fíjense que tiene muy bonitas combinaciones y queda súper increíble, la verdad. Y aparte, pues con tantos efectos que salen de moda, ay, yo creo que te va a quedar increíble el tono rosa. Espero que te puedas animar por ese tono rosa, que es el tono del año. Oigan, pues otro de los tonos que va a estar muy, muy sonado para este año 2023 es el tono naranja. Y la verdad es que cuando empecé a investigar y vi estas uñas, dije, ay, están padrísimas. La verdad, me encantan, me gustaron mucho. Siento que se ve muy bonito, muy tropical, ¿sabes? Me recuerda como a verano, no sé, primavera, verano, no sé, se me hace un color muy, muy tropical. Y tú eres de las personas que se pone tonos de uñas dependiendo de la estación del año, pues yo creo que ya se aproxima la primavera, verano, y yo creo que ahorita entrando a la primavera sería uno de los tonos de primavera que van a estar muy bien si lo aprovechas. Incluso también entraría de los toños, de los tonos otoñales, perdón, porque pues entra el otoño, entran los cálidos y pues el naranja es de la rama de los cálidos. Yo creo que también te quedará muy bien si lo quieres combinar con un dorado, con un plata, no sé, por ahí. Pero pues el naranja es otro de los colores que pues vamos a empezar a ver para este año, pues para este nuevo año, para este 2023 y ahorita que viene la primavera más. La verdad es que le da un toque muy bonito a tus manos, pero le da un toque de luz, ¿sabes? Es lo que yo te comentaba, cuando yo en lo personal siento, cuando me pongo colores muy oscuros, siento que como que me opaca, no me da luz, no me da como que esa vibra de que decir, ay, están padrísimas mis uñas, me encantan, o sea, son la novedad, o no sé, o algo de que me levante el ánimo, no sé. Esos tonos, los tonos así que son llamativos, siempre nos enaltecen, ¿saben? Nos levanta un poco el ánimo y sobre todo a nosotros las mujeres, sin qué más que nada que en uñas. Hay muchas
personitas que se cuidan sumamente las uñas. Entonces, yo creo que deben de apostarle ahí y hacer como que tus anotaciones para que sepan que este tono naranja da mucha luz y está sumamente bonito ahorita para la primavera o incluso para el verano o el otoño, pero que va a estar muy, muy de moda ahorita ya en esta temporada y que ya está de moda, por cierto, ¿eh? Oigan, otro de los tonos y se puede decir el último tono de esta tarde, pues fíjense que se llama tono whisky. Pues es un tono como entre cafezón, no sé, como marroncito, entre marrón, naranja, no sé, y lo van a poder ver. Pues la verdad es que trae un efecto como nacarado, como de brillo. Está muy bonito, se ve muy elegante. Yo creo que para muchos va a ser de sus colores favoritos si son de las personas que les gustan los tonos cálidos. Yo creo que es un color bastante bonito, bastante elegante, bastante, se puede decir, elegante. Está muy sutil el tono. No es ni naranja, tampoco es café. No sé el tono whisky cómo pudiera describirlo acá. Entra dentro de la gama de los cálidos. Pero la verdad es que incluso he visto, fíjense que estos tonos los he visto completamente mates, sin brillos y se ven padrísimos. Aquí este trae como que una tonalidad como nacarada y es un efecto, si no me recuerdo el efecto, pues como un tipo espejo, se puede decir así ahí en la imagen que veo, pero está muy padre, la verdad está muy padre y yo creo que le da una luz bastante bonita. Y te digo, vea qué bonito se ve para las pieles claras, se le ve muy padre. No te aconsejaría si eres de piel muy morenita, no te aconsejaría este tono porque creo que no te va a dar luz, ¿sabes? Va a quedar como muy pareja tu manita, entonces eso es lo que no queremos, ¿sabes? Eso es lo que tienes que empezar a identificar. ¿Cuáles son tus tonalidades que sí te van? ¿Cuáles son las que no muy, no le apostaría tanto a que a las morenitas, a las que quieran elegir estos tonos muy cálidos? No le apostaría tanto a estos tonos, pero pues ahora sí que en gusto se rompe el género. Así que, pues espero que puedas encontrar tu tonalidad favorita, que incluso si cada vez que eres de las personas que les gusta estar cambiando de gelish, que les gusta estar yendo, que tienes el tiempo para irte a consentir a un salón, a un spa, pues aprovecha a utilizar varios tonos, o sea, aprovecha de que una vez te pones, no sé, el tono whisky, otro te pones el magenta, otro te pones el naranja, otro el verde, no sé. Vele cambiando, si eres de las que no le tiene miedo al color, pues aprovecha. La verdad es que aprovecha muchísimo que no le tengas miedo a las diferentes tonalidades, pues para que pichicacha y te gusta más una que otra y dices, no, pues es que esta es mi tono. Claro, no te estoy diciendo que te vas a poner una uña de cada color, o si así lo deseas, pues adelante, ¿no? Porque también se lleva muy de moda en el verano que se ponen uñas, por ejemplo, en tonos pasteles de diferentes tonalidades cada una de las uñas. Pero pues obviamente sí se ve muy bonito, increíble, pero no a todas las personas les gusta. Pero yo sí te aconsejo que le vayas ahí como que jugando con los tonos, con esa versatilidad de algunos tonos que tienen, aprovecha que esta temporada, pues que se van a estar llevando varias tonalidades, que le pierdas el miedo y que pidas diferentes tonalidades por ahí que tú puedas utilizar para este 2023 y que sobre todo siempre estés a la moda y que le saques el mayor provecho posible a tus uñitas, a cuando vayas a consentirte. La verdad es que date un tiempo para relajarte, date un tiempo para ti, que más que nada ir al salón, ya sea que quieras ir sola, con una amiga, con una prima, con tu mamá, con tu hermana. No sé, con la que, persona que quieras ir acompañado, ya sea que quieras estar solita, pues date un tiempo para ti, para apapacharte, para consentirte, para que prácticamente salgas como de la rutina y pues te des un espacio, ¿sabes? Un espacio que a veces muchas de nosotras como que pasamos desapercibidos, estamos muy enfocadas en el trabajo y así, pero no nos damos nuestro espacio y yo creo que eso es algo importante, que deberíamos de darnos nuestro espacio pues a nosotras mismas y que más que nada que te vayas a hacer un buen manicure y que te pongan las uñas completamente bellas para que seas tendencia y estés completamente a la moda. Oigan, pues espero que te hayan gustado cualquiera de estos tips que te acabo de dar, que los hayas apuntado, que hayas echado pluma por ahí. En las redes sociales también vas a poder encontrar mil formas de cómo combinarlos, de más tonos. Incluso si quieres ponerle algún efecto, hay muchísimos efectos que están de moda en las redes sociales, en bloggers, en influencers, en internet, hay muchas, muchas
prácticamente mucho material de dónde sacar ideas. Lo que hace falta es que lo pongamos en práctica y que cuando tú te vayas a consentirte, cuando te vayas a hacer tu manicure, no sé, incluso tu pedicure que quieras lucir, pues dos tonalidades diferentes, una tonalidad en tus manos y otra en tus piecitos, pues que prácticamente estés a la moda y que estés cómoda con los tonos que elijas, con los tonos que realmente le saques el mayor provecho posible a tu tez de piel para que puedas lucir muy bien cualquiera de estos tonos que te acabo de comentar. Oye, pues si lo haces, si vas al salón o algo, no sé, etiquétanos para ver qué tal te quedaron tus uñitas por ahí, ya sea de tus manos, de tus pies, pero qué tal te fue, si te sirvió de mucho estos tips. Pues yo te quiero agradecer mucho, pero sobre todo te quiero pedir de favor si nos puedes regalar, no sé, algún like, algún me gusta, un me encanta, un compartir a este programa y a este link del día de hoy para saber qué tal te agradaron los tips de esta tarde. Y te quiero hacer una cordial invitación rápidamente. Yo deseo que tú estés aquí con nosotros en este tu espacio, en este tu programa, como invitada o invitado de honor, abordando cualquier tema enfocado a belleza, cosmética, cuidado personal. Si tú tienes algún tema, no sé, o algún negocio o algún producto que quieres dar a conocer, que quieras platicarnos acerca de eso, pues no dudes en contactarme mediante mis redes sociales, Lore Alto y abajo Estudio de Belleza, ya sea en Facebook o en Instagram, pues para que te agendemos aquí un espacio en este tu programa, en este tu espacio de belleza, en donde podemos platicar muy a gusto una tardecita de estas aquí contigo, que nos vas a estar viendo y que muchos te van a estar viendo, pues para conocer, para platicar acerca de estos temas y abordar sobre todo temas que pues aporten sobre todo muchos consejos para todas nosotras o también para los chavos, para los jóvenes, para los chicos. Pues yo te hago esta cordial invitación y espero que próximamente seas nuestra invitada o invitada de honor aquí en este tu espacio. Oigan, pues muchísimas gracias por estar aquí presentes una vez más en este su espacio, en este su programa. Muchas gracias también a todos mis colegas del Diario de Chiapas Televisión que hacen posible que programa tras programa ustedes siempre tengan contenido de calidad hasta donde sea que nos estén escuchando. Casa, móvil, oficina, negocio, incluso no sé que se estén trasladando en su móvil por ahí, pero que siempre estén bien informados y que sobre todo no se pierdan ninguna de nuestras programaciones. Nos vemos hasta la siguiente transmisión llena de sorpresas. Bye. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de la cama, de los 5 minutos más, de ese sillón que te atrapa. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. ¿Qué tal? Muy buena tarde, soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Ya está aquí el corte informativo. Habitantes de Teopisca se manifiestan afuera del Congreso del Estado. Exigen la renuncia de la presidenta municipal, Josefa Sánchez, de quien denuncian irregularidades en su administración. Realizan el desalojo de 5 hectáreas de predio en el ejido Frontera Hidalgo. Se restituyó el predio al legítimo propietario. Ante la presencia de autoridades, las 50 personas se fueron voluntariamente del lugar invadido. La Universidad Autónoma de Chiapas abre convocatoria para 7 carreras del Programa Profesional Superior Universitario. Podrán terminar sus estudios en 2 años. Estará vigente hasta el 14 de abril. Declaran culpable al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna. Pagará con cárcel por 5 delitos que incluyen nexos con el narcotráfico. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia la suspensión de su país en el Tratado de Desarme Nuclear New START, que firmó con Estados Unidos. Acusa a los países occidentales de utilizar el conflicto en Ucrania para acabar con Rusia. Alejandro Irarrágorri, presidente de Grupo Orlegui, expuso que terminar con la multipropiedad, regresar el ascenso y descenso o reducir el número de extranjeros no son los principales problemas que aquejan al balompié nacional. Asegura que se debe atacar temas estructurales.
en redes. Un sujeto de aproximadamente 35 años de edad, que se presume padece de sus facultades mentales, sufrió graves quemaduras hace más de un mes al recibir una descarga eléctrica mientras intentaba robar cables de alta tensión. Ahora sufre por tener el brazo quemado. Así deambula por las calles de Tapachula. Gracias por seguir con Diario de Chiapas y comenta con el hashtag García Luna Culpable. Esto ha sido todo por hoy. Continúe con la programación de Diario de Chiapas y por supuesto no olvide adquirir su diario impreso.